Listo, este tutorial está dirigido para mi amigo Daniel. Se llama El Retiro. Esta canción de los hermanos Zuleta está tocada en un acordeón similar armonizado, doble agudo, en el tono de mi mayor. Yo la voy a interpretar en un 5 letra natural en la segunda hilera o hilera del medio. Listo, para comenzar la canción, primero vamos a ubicarnos en las cuatro teclas que estoy mostrando en el video con los cuatro dedos de la forma como se ve. Listo, entonces vamos a comenzar. Esto va a ser de forma descendente. Comenzamos. Descendente quiere decir, vamos a que. Listo, y cuando digamos ascendente, si se me ocurre la palabra, siempre que diga de forma ascendente, primero van los dedos de abajo, después el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba. Si es de forma descendente, el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba y el de abajo. Bien, listo. Entonces vamos a comenzar con una octava. Vamos a que, en vez de hacer esto. Vamos a hacer la octava con el primer botón, ¿verdad? La primera tecla o la primera nota sería esto. Todo lo que vamos a hacer es cerrando. Después viene este. Y después los dos últimos. Y terminamos ascendiendo. Listo, esa es la primera parte. Ese último pedazo, listo, ahora sí vamos a meterle una octava que me faltó, que es este. Vamos a hacerle. Bien, para que se escuche más profesional. Ahí estaría la primera parte. Bien, estas posiciones ahora. Bien, ahí estás viendo cómo me estoy ubicando. Vamos a hacer la primera sencilla y después miramos cuáles son los lujitos que le hace el quien la grabó, que es Emiliano. Sí, viene esto. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos y abrimos. Listo, entonces hay dos notas que tienen una cosita ahí. Vamos a hacerla ahora. Entonces vamos a. Esta sí queda igual. Esta queda igual. Esta que es cerrando. Va a cambiar. Vamos a hacerla ahora como es el aceto. Toma estos dos y toma estos dos aceto. ¿Listo? Entonces, abrimos aquí normal. Y esta última que dije que también la íbamos a cambiar, ya no va a sonar así, sino que va a sonar así. El primero tocamos este, después este y dejamos el meñique puesto. ¿Listo? Ahí estaría la primera parte. La segunda parte es la contestación, que es esta. Entonces vamos a hacerlo. Comenzamos aquí nuevamente con octava, cerrando y lo demás abriendo. Bien. Cerrando. Todos abriendo. Abriendo. Acá las tres abriendo. Perdón, aquí. Y aquí abriendo. Abriendo octava. Ahí está. Última vez por si acaso. Listo. Y hacemos acá. Abrimos, cerramos, abrimos. Y hacemos aquí. Listo. Y está. Vamos a hacerla más rápido. Bien. Ahora se repite exactamente lo mismo. Visto, como ya sabemos. Sí, va a tener dos variaciones. ¿Cuál va a ser las dos variaciones? Que cuando hagamos. Ya no vamos a hacer. Sino que la vamos a hacer normal. ¿Sí? Vamos, no vamos a hacer. Sino que vamos a hacer. Listo. Y en la segunda ya no vamos a hacer, sino que vamos a hacer este último pedacito. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo. Es
Él lo hace muy despacito, a veces no se escucha, pero sí lo hace. Cerramos aquí. Listo. Listo, entonces la segunda completa sería sin el lujo que dije. Y la segunda. ¿Listo? Lo que estaba explicando. Ahora viene. Vamos a hacerlo lento, de forma ascendente. Es decir, que siempre vamos a comenzar aquí. ¿Listo? Siempre. Listo, eso sería. Aquí nos ubicamos. Bien, hacemos aquí entonces cerrando. Bien, otra vez, vamos a hacerla completa. Comenzamos aquí con los tres dedos. Hacemos esto. Cierro y abro, cierro y abro. ¿Listo? Bien, y hace esto. Entonces hacemos aquí, cierro, abro, aquí, completo con los tres dedos. Listo. Cierro, abro, aquí, pata gallina, cierro y abro. Hacemos aquí abriendo, hacemos abriendo. Listo. Y hacemos acá. ¿Listo? Estas tres. Hacemos. ¿Sí? Entonces. Ahí está clarito. Entonces viene la contestación. Bien. Vamos a hacerlo mejor completa y lenta. Entonces sería aquí la contestación. O sea, comenzamos abriendo y después cerrando. ¿Listo? Aquí vamos a hacer abriendo. Después estas tres abriendo. Después estas dos abriendo. Esta donde quedo cerrando. Después acá venimos abriendo. Cierro. Abro. Abro y cierro. ¿Listo? Rápido sería. Ahora viene el coro. Hagamos esa parte entonces. Esta partecita, mire cómo nos vamos a ubicar. Estas tres teclas, lo puedes hacer con estos tres dedos. Yo lo hago con estos tres dedos. Algunos lo hacen aquí con estos tres dedos y suprimen el meñique por facilidad. Bien, entonces yo, como les dije, voy a hacerlo con el meñique, es decir, que este dedito, el tercero, lo anulo. Hacemos. Cierro, abro, abro. Listo, ahí está. Y después viene la contestación. Él hace aquí. Te la voy a explicar aquí. Mira, hay un trino, un partidito. ¿Listo? Entonces hace. Después que haga el partido. Mete este meñique, no es donde partiste aquí, sino en el de abajito. ¿Listo? Ahí se ve. O si quieres lo haces normalito. Sin hacer esto. Simplemente lo hacemos directo, las tres posiciones.
como se quede fácil. ¿Listo? A mí se me hace fácil hacer el partidito. Abro, cierro, abro. Y abro acá. Cierro, abro, abro. Entonces tendríamos aquí. Ahora hacemos. No le vamos a meter el meñique, simplemente estos dos. Cierro, abro. Listo, estos dos. Primero un trino, después. Y hacemos acá. Después hacemos. Déjame ir. Listo. Hacemos esto aquí, mira, tres dedos aquí. Séptima. Y abrimos. ¿Listo? Todo abriendo, aquí, este pedazo está abriendo. Y ahora cierro. ¿Listo? Esa sería la introducción. El primer intermedio de la canción dice así. Pero antes de comenzar el primer intermedio, el acordeón hace una intervención para llamar al cantante al coro, que suena así. Después que hace esa partecita, viene la voz y después sí llega el primer intermedio. Vamos a hacer entonces primero esa parte. Vamos a comenzar ubicándonos de esta forma. Vamos a hacer esto. ¿Listo? Y hacemos. ¿Listo? Está clarito. Entonces, rápido, seguido. ¿Listo? Entonces, después viene esto. Vamos a hacer con octava. O también la podemos hacer así. Para que se escuche más grueso. Como la queramos hacer. ¿Listo? Ahí está. A repetirla. Esto es abriendo ahí. Cerramos acá. Abrimos. Y hacemos acá. Esta parte. La posición de los dedos también es muy fundamental. Después viene esta. Otra vez cerramos. Abrimos acá.
Listo. Y cerramos. Y terminamos aquí. Ahí está esa parte. Ahora sí nos vamos al intermedio que comienza aquí. Vamos a hacerlo aquí. Nos ubicamos aquí. Hacemos todo cerrando. Y después nos vamos acá. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos acá. Listo. Terminamos aquí cerrando y hacemos aquí y el trino. Volvemos. Ahí está, ahora viene este. Vamos a hacer aquí todo cerrando como estaba la esta y abrimos. Ahí se ve clarito. Y después hacemos acá. Abrimos aquí. Y cerramos. Hacemos acá. Es el nieto. Bien. Esa sería la primera. Él lo hace dos veces. Dos veces. Entonces después viene esto. Aquí lo hacemos con tres dedos. Bien. Bien, entonces, después que hacemos eso, viene esta partecita. Sea, vamos a hacer. Listo, cierro, abro, cierro, abro, cierro, cierro. Y hace esto otra vez cerrando. Otra vez. Y vuelve a hacer esto. Bien, entonces inicia con esto. Ahí está. Después viene esta parte. Primero rápido. Entonces hacemos. Abro, cierro, abro. Ahí. Dos veces. Y abriendo. Y hacemos acá, abriendo y cerrando. ¿Bien? Sí. Ahora viene. Ahora viene. Vamos a hacerlo lento. Listo. Y hacemos. Mira esta figura aquí. Bien, esta figura aquí con los tres dedos. Ahí como lo estoy señalando. Para que se escuche más vallenato. Y hacemos acá arriba otra vez. Bien. Y ahora viene. Entonces, bien, vendría esto mismo.
dejamos acá. Otra vez. Y acá cierro. Abro. Abro y cierro. Listo, sería. Entonces, bien, ahora vienen. Bien, vamos a hacerlo detalladamente, cerrando. Vamos primero de forma descendente y pues subimos. Listo. Y ir hasta acá. Aquí. Después viene. Después viene esta parte, primero cerrando. Y lo demás abriendo. Cerramos y abrimos. Y abrimos acá. Entonces vamos a colocarle ese partidito que hace él. Para que no suene así. Que suene lo más original como lo toca él. Que es. Es acostar un poquito los dedos. Y otra vez repite la primera. Que es esta. Y ahora viene esto. Listo, otra vez. Eso es lo que viene ahora. Repito. Y ahora sigue abriendo. Y sigue acá. Que ya lo hicimos en la introducción. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Abrimos y cerramos. Cerramos. Ahí está, entonces sería lo que es la primera intervención de coro y el primer intermedio.